L'Associació Esportiva Prat segueix celebrant l'ascens a segona B aconseguit per l'equip i ara ha estat el torn dels actes institucionals. L'Ajuntament del Prat ha ofert una recepció oficial al primer equip on han estat presents els representants municipals de la ciutat. La plantilla, amb el capità Jaime Fuentes al capdavant i el club representat per el president Luis Quiñonero, han agraït el suport rebut de la ciutat aquesta temporada. Parecía un sueño y hoy se puede decir que ese sueño es realidad. Yo solo quiero felicitar a mis compañeros, que la verdad que me habéis hecho sentirme futbolista ahora más que nunca, y de todo corazón felicitaros porque sois muy buena gente, además de buenos futbolistas. Felicitar también al cuerpo técnico, porque para empezar vacas este año, quién se lo iba a decir, que íbamos a tener este éxito. La verdad que tanto Agustín, Juanjo, Manolo, Fortu, Miki, Aurelio, no me quiero dejar a nadie, ha sido un año muy bueno. Felicitaros a todos también. A la directiva, felicitar por la labor que está haciendo, que cada año van a mejor y los jugadores, bueno, ya se lo puedo decir, mis compañeros, todos los jugadores quieren venir aquí. Cuando antes hablabas con la gente, nadie en teoría quería venir aquí y hoy se pelean por venir aquí. Y felicitar también al ayuntamiento, porque sabemos que en tiempos difíciles que estamos viviendo os estáis implicando mucho y eso para un club modesto, digamos, es muy importante. Hacer un poco de memoria y dedicarle también este triunfo a gente que ha pasado por la entidad, tanto directivos, presidentes, jugadores, que realmente, gracias a esas personas, nosotros hoy podemos estar celebrando algo aquí muy importante, porque sin esas personas seguramente este club no existiría. Des de l'Ajuntament s'ha volgut felicitar l'equip i l'entitat per aquest èxit i l'han encoratjat a seguir en aquesta mateixa línia. Un munt de gent del Prat que és feliç, molt feliç, des de fa unes quantes hores per haver aconseguit una alegria a la seva vida que no té nom, que no es pot descriure. És il·lusió, és orgull compartit de molta gent. Jo us vull donar les gràcies en nom de la ciutat del Prat per haver aconseguit aquesta gesta esportiva. En acabar l'acte oficial, la plantilla de l'AE Prat ha sortit al balcó de l'Ajuntament per saludar a tota l'afició que s'ha plegat a la plaça de la Vila. Nacer en esta ciudad y que el domingo toda esta gente corría tu nombre es algo que solo veía en la tele y ahora puedo decir que sé lo que sienten esos jugadores. Muchas gracias. Pero jamás hubiera pensado, después de todos los años que estoy viviendo aquí trabajando en el Prat, que el campo en el que me paso 15, 16 horas al día, no sé cuántas, iba a haber más de 2.500 personas el domingo. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar hoy aquí, gracias porque seguro que el año que viene también estaréis, y si este año éramos 2.000, el año que viene 3.000. Sobre todo por el domingo, que lo visteis todo. Y nada, orgulloso de sentirme del Prat. Y nada, como he dicho antes, muchas gracias. ¡Visca el Prat! I només demanem una cosa. Perquè aquest equip ha quedat campió de Lliga, sí. Ha pujat a segona B, també. Però és que aquest agost ens anem de copes. Us vull veure a tots a la Copa del Rei aquest agost i allà retrobarem de nou. Visca el Prat! I què m'has de dir? Larga vida al Prat, larga vida al futbol del Prat, larga vida al rap del Prat, que hi ha un rap aquí. I ha sigut un placer, senyores. Dale, mi patria me ha dado. I res, simplement, us demano que l'any que ve seguiu amb l'apoio que ens ha mostrat aquest any.
i visca el Prat i visca Catalunya.